que esto vuelve a poner el tema muy arriba en la agenda y empiezan más hipótesis y más especulaciones. Mostrémoslo ahora. Me quería explicar por qué yo no... Si fue la primera vacuna que probé, yo no la quiero comprar. Bueno, yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora está cambiándolas algunas, la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país, en cosas que era muy difícil comprometer. Y entonces dije, esto yo no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta el día de hoy. Si vos me preguntás qué es lo que yo íntimamente creo, porque cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con lo que le compraron la vacuna, la verdad es que cumplió en parte e incumplió en mucho. Bueno, Ginés, en serio, que debe decir lo que dijo eso, si hablo se cae el gobierno, debe ser muy pesado lo que esconde Ginés para que el presidente de la nación se adjudique la responsabilidad de no haber firmado. No, pero le están pidiendo cosas, pero no son las cosas que le pidieron a todo el mundo, no, claro. ¿Qué cosas? Y además, es como Reutemann, pasaron cosas, ¿viste? Vi algo que no me gustó. Sí, vi algo. Pero a ver, con todo respeto, que expliquen. Y una línea ahí. El chico que está frente a él, nunca me acuerdo cómo se llama, se presentó como un compañero. Yo soy un compañero. No, yo... Presidente, con todo respeto, de entrevistas a los periodistas, y no soy quien para sugerir, un poquito más corta. No te, digo, si tiene mucho que hacer, usted está muy ocupado. Son conversaciones, no hay más entrevistas. Las entrevistas periodísticas son entrevistas periodísticas. Después que la gente opine lo que quiera, como decía que era un pelotón de fusilamiento lo que hicimos acá con Macri, una exageración. Pero era una entrevista eso, es una entrevista periodística, género entrevista periodística, te puede gustar más o menos. El pibe estaba... Poco serio, perdón, era un datito. No sé por qué te reí. No, en serio lo digo, ¿eh? No, me río. No, pero se sorprende. Es que tiene que estar, y si te dice el presidente delante tuyo, esto. Pregunta. No me gusta hablar de colega, pero quiero decir, si te pregunta, si te dice. Ah, no sé, es un colega. No, ¿por qué se presentó como un compa? Pero dice que no, dice que no es, porque es un compañero periodista. Con más razón, debió haber preguntado, claro, digamos, ¿de qué estamos hablando? Es que el problema no es quién se le pone enfrente. Totalmente, bueno. El problema es, Alberto Fernández, yo le recomendaría que no hable más. Y yo le recomendaría, Juan Pablo Biondi, cuídelo al presidente. Recomiéndenle no hablar más. ¿Miendan? No. Que no hable más. A mí me parece que le recomiendan. Porque mientras más habla, más choca. Mientras más habla, más se compromete. Mirá, en la parte, no estaba la parte, pero yo sé cómo completaba la frase cuando se cortó el tape. Dijo, tengo la íntima, yo pienso, tengo la íntima convicción, dijo, de que Estados Unidos, de que Pfizer no quiso firmar con nosotros, no quiso, por Estados Unidos, porque tenía las vacunas comprometidas a los Estados Unidos. Entonces, si firmaba con nosotros, se le armaba un lío bárbaro. Perdón. Chile recibió 3 millones. Sí. Han ido recibiendo países de todo el mundo. De la región. De la región. Colombia. Entonces, ya no es de una supina ignorancia. Está exponiendo una fatal arrogancia e ignorancia el presidente de la nación. Eso está haciendo. Bueno, espera. Ponele que nosotros seamos muy críticos, ¿viste? Que estemos viendo otra película. Que seamos sesgados, que nos sesgamos todo. Nos levantamos la mano y decimos, vamos porque hay que, ¿viste? Ponele, aunque fue, ¿viste? Como dice este chico, ¿cómo se llama? Bianco también, antivacuna. Son unos expertos en extremar las cosas. Mirá cómo ve el presidente, él mismo, cómo estamos hoy en términos de pandemia y de vacuna. No, me hubiera gustado que sea más rápido, pero estoy conforme viendo lo que le pasa al resto. Veo que a nosotros nos fue un poco mejor que al resto. Porque nosotros, nosotros vacunamos con vacunas de probada calidad. Segundo, tenemos mucha gente para vacunar.
No somos un país de pocos habitantes. Y aún así hemos logrado avanzar. Y el propósito que nos fijamos de vacunar a los mayores de 60 ya casi lo hemos cumplido. Estamos mejor que los dos que tenemos arriba. ¿Quién? Los dos países que tenemos arriba. Pues nosotros estamos terceros. ¿Qué países? India y Brasil. India y Brasil. Nosotros estamos terceros en cantidad de muertos por día, ¿eh? En cantidad de infectados estamos en el número 10. Hoy superamos a Francia en cantidad de muertos promedio. Digamos, a superar a Portugal. Siempre pregunto lo mismo, pero ¿cómo se calculan los muertos? ¿Cada millón de habitantes? O 100.000 habitantes. Y en este camino nos perdimos a las dos mejores vacunas, ¿eh? No me da vergüenza decirlo. Pfizer y Moderna. Son plataformas muy futuristas, son las plataformas que vienen de vacunas y nos quedamos con las vacunas de plataformas de segunda, que no son malas, pero son vacunas ya que quedan viejas. Bueno, y ahora vamos a ver los datos de ocupación de las camas UTI. Pero no, ahora, esperamos un segundito, porque a todo lo de Pfizer, todo el mundo está buscando, yo la verdad que la está buscando para entrevistarla. Yo digo, quiero hablar con Cecilia Moró, que es la diputada que la adjudican haber puesto la... ¿Vos querés hablar con Fernández, con Cecilia Morón? Pero por supuesto. No, ya sé, yo también. No, y en la cornisa seguimos con nuestra, sí, con nuestra ya estrenada sección que le preguntaría ya. Sí. Yo quiero hablar con... El domingo le toca a Cristina, ¿eh? Así que prepara. Yo quiero hablar con Santiago Cafiero. Me encantaría hablar de economía con Santiago Cafiero. Bueno, después... ¿Me lo ponen un pedido sí, a eso? Sí, cómo no. Dale, gracias. En el otro domingo, si querés... Bueno, que no va a la Cámara de Diputados, me imagino que con usted no va a hablar. Sí, no, señor periodista, discúlpeme. No va a era 6 meses hace que no va a la Cámara de Diputados. Bueno, Santiago Cafiero, a ver, la explicación. Seguimos con el tema Pfizer y seguimos con la hipótesis. Van y le pregunta a Cecilia Moró, la diputada del artículo, era la diputada esa, ¿no, Martín? Exactamente. La negligencia, ¿no? Decía. Exactamente. ¿Qué decía la negligencia siempre? Porque me... Que en caso de que hubiera inconveniente respecto de la vacuna, fallara en algo, la responsabilidad pasaba a ser de la empresa y no del Estado, no se hacía cargo. Bueno, entonces le pregunta, ¿qué pasó con Pfizer, diputada Cecilia Moró? Responde la diputada Cecilia Moró. En los países donde hay acuerdo con Pfizer, lo que trascendió, incluso en los medios internacionales, más allá de los locales, que si quiere pueden tener alguna subjetividad siempre, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos. ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? O sea, hay un límite a todo. ¿Los países que acordaron con Pfizer, desde Bolivia a México, tuvieron que conceder sus recursos naturales? Muchos como dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que... No conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados. Sí. No, a ver, perdón, con todo respeto. Ahora que vayan a buscar los datos, ¿eh? No puede hablar un diputado de la Nación. Por eso atacan con esa ferocidad, Patricia. Porque le sacaron un pedazo de tierra o de recursos naturales a Brasil, a Perú, y Pfizer hizo eso. Si Pfizer hizo eso, tendríamos que explicarle a la gente que está bien en no firmar con Pfizer. Ahora, que empiecen a mostrar los contratos, muchachos. Perdón, ¿eh? Que lo muestres todo, los laboratorios, si no lo conoce, todo. Si no lo pueden conocer. Por eso la ferocidad contra Patricia. Para, le pregunta al periodista, pero eso no me contaron. Pero además, Luis, no las cataratas, consta. El ejemplo de las cataratas. ¿Qué van a venir con un camión y se las van a llevar? Son muertes del otro lado del mostrador. ¿Las querés a las cataratas? ¿Quedátelas? ¿Qué querés? ¿Que pongamos un cartelito que son tuyas? ¿Y que ahora el peaje lo cobrás vos cuando entra la gente a visitar las cataratas? Quédatelas a las cataratas, se mueren 75.000 personas, se están muriendo 10 personas por millón de habitantes por día en Argentina, el doble, más del doble de lo que se está muriendo en Chile, que pudieron vacunar a la gente. No, pero... Igual, perdón, hay un tema ahí cuando 7K se le dice desde Bolivia a Brasil, o sea que pasa por todo el arco ideológico también, y creo que es intencional incluirlo a Bolivia, porque digamos, el compañero latinoamericano está entregando que el río... Uno de los ríos importantes de Bolivia, entonces, y él ya dice, sí, me contaron, es una burrada. No leí los contratos. Se dice. Perdón, una pregunta, ¿forma parte de la Comisión de Salud la diputada Cecilia Moró? Y debe estar en todas las comisiones porque es la Dalit de Sergio Massa. Yo a veces, con todo respeto, me da una tristeza en manos de quien... Primero me da miedo, en manos de quien estamos, porque... Nosotros salimos todos los días al aire, nos podemos equivocar, de hecho nos equivocamos. Vamos a poner que yo me equivoco todos los días, un poquito.
soy bastante cuidadoso con este tipo de cosas, ¿viste? ¿Cómo que le entregamos la vacuna? ¿Dónde están los contratos? Yo, además, expliquen claramente cómo negociaron con Pfizer. Expliquen claramente, punto por punto. Claro. Punto número uno, el 7 de julio hablamos con los... Punto número dos, hablamos con los científicos y nos dijeron. Punto número tres, el acuerdo era... hubo un preacuerdo. No, uno... Por favor, por favor. A mí ya no me importa en las cartas de documento, que sí o que no. ¿Pero por qué decís vos que atacan a Patricia? No, Patricia, porque están matando al mensajero, digamos. Están tratando, cuando Patricia toma esta posición, obviamente que es disruptiva, entonces paga un montón de costos, que lo decide pagar porque entiende que es la manera en que el gobierno nacional va a tener que explicarle a la ciudadanía, más allá de las demandas que, en todo caso, ella lo dijo, mira, tengo una casa y un auto, vengan, la embargaremos, pagaré en cuota, yo no me voy a retractar porque necesitamos saber lo que pasó. Esa ferocidad, y aparte ese error que yo creo... un poco con lo que escuchando al presidente, la verdad que una persona no cambia porque es presidente, tendría que tener un ceremonial y protocolo que lo acomode a la figura porque representa a la Argentina, pero Alberto Fernández siempre fue segundo, o sea, nunca lideró, de repente ahora tiene que lidiar con una pandemia, entonces, digamos, el déficit de su conducción está a la vista, tendría que estar rodeado, como dijeron, de gente que lo ubique en el lugar que ya no es él, sino es la República Argentina, bueno, cada déficit, vez que él habla. Perdón, el déficit de la conducción de los que se paran y dicen, este funciona o no funciona, porque la vicepresidenta también tiene un rol. A ver, paremos con esto de que la vicepresidenta dice esto está bien, esto está mal. Tiene un rol la vicepresidenta. ¿Sí? Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué está haciendo con el tema de la pandemia? ¿Y qué está haciendo con el tema de la economía? Que haya ocupación de camas COVID y que crezcan cada vez más, también es su responsabilidad.